Un joven de 32 años murió ayer al interior de un gimnasio en San Juan de Urigancho mientras realizaba su rutina de entrenamiento. Es por ello que buscamos un especialista en medicina deportiva y a Jonathan Maicelo, que tiene un centro de alto rendimiento, para que nos brinden importantes consejos sobre ese tema. Cuidado con ir a entrenar nomás y decir yo puedo cargar este peso, yo puedo hacer esta actividad, no, sí, o yo puedo hacer de frente CrossFit. No es tan sencillo, ¿eh? La nota es de Gabriela Rodríguez. Adelante. Dentro de las arritmias cardíacas existe la arritmia cardíaca maligna, que da la muerte súbita, que está dentro del parámetro de ese 5% de lesiones no detectables, ¿no? Ocurrió en San Juan del Urigancho y la noticia ha desatado las alarmas. Un joven murió en un gimnasio luego de hacer una rutina de ejercicios. Yo no soy doctor ni nada de eso, pero sí se ha visto casos, ¿no? De gente compitiendo que les ha dado cardíaco. A cualquiera le puede pasar. ¿Qué hacer en caso de una emergencia así? ¿Cuáles son los cuidados básicos que se deben tener a la hora de inscribirse en uno de estos locales? Hay que hacer hincapié a toda persona que inicie un deporte, el que sea, por lo menos pasar una evaluación cardiológica. Hoy en día, los cardiólogos tienen los cardiólogos deportivos a fin de evitar una lesión. Martes 10 y 3 de la noche. Las imágenes corresponden al gimnasio Megaforce. Este hombre de polo rojo conversaba de lo más normal con un compañero, hasta en cambio de máquina. Termina su rutina, respira, de pronto cae al suelo. Según las cámaras de seguridad, 10 y 10 de la noche, se ve cómo tratan de reanimar al sujeto. Luego aparece la esposa en escena y proceden a levantar el cuerpo a las 10 con 36 minutos. Cada uno de nuestros clientes tiene una cartilla de entrenamiento en la cual va siendo supervisado por el entrenador, el supervisor de entrenamiento, y esto también se va midiendo de forma mensual. El joven, como se ve en los videos, está totalmente tranquilo haciendo su entrenamiento. Es más, en alguna parte se ve al comienzo del video que estaba conversando con otros clientes. El señor tenía una rutina totalmente adecuada para lo que él hacía. Y vuelvo a repetir, esto ha sido totalmente inesperado. Él hizo una evaluación como a todos nuestros clientes, no presentaba ningún tipo de enfermedad previa. Nosotros activamos el protocolo, que es primero llamar a la policía, llamamos al SAMU, también llamamos a la familia. ¿Pero qué es lo que pudo pasar con Montero Villanueva? Un médico especialista en temas deportivos nos lo explica. La reanimación cardiopulmonar tuvo que ser de inmediata por alguna persona que tuvo que tener el mínimo conocimiento. Hacia el lado del esternón tiene que hacer 30 repeticiones con extensiones, mientras alguien le va dando una asistencia boca a boca, mientras que se llama a la ambulancia. Entonces siempre se actúa a nivel del esternón. 30 extensiones. Doctor, ¿qué es esto que tenemos aquí? Este es un desfibrilador portátil y esto creo que sería fundamental en un gimnasio, por ejemplo, ¿no? Muerte súbita, un término que debemos conocer. La muerte súbita se debe a una arritmia cardíaca. Es cuando tu corazón deja de contraerse organizadamente. El bombeo falla, se pierde el pulso, pierdes el conocimiento y dejas de respirar. Cierto es que en los últimos años la gente ha comenzado a asistir a gimnasios. Yo caliento en las máquinas para hacer cardio, para que el corazón acelere y bombee antes de hacer la rutina, ¿no? Porque siempre es bueno que haya alguien que te esté vigilando para que no cometas errores, ¿no? Yo sé los límites, ¿no? Sé cuánto peso voy a cargar, cuánto tiempo voy a estar. Pero ¿cuáles son los cuidados que hay que tener en cuenta previamente al ingresar a realizar cualquier rutina? Chequeo previo con un cardiólogo. Lo mínimo que le pediría es un electrocardiograma para ver si hay alguna alteración cardíaca en la persona que pretende hacer deporte. Sin embargo, hoy en día en el mundo se sabe que el 5% de los pacientes o jugadores o atletas o deportistas pueden pasar desapercibidos una anomalía congénita. Vale decir, por más exámenes que te hagas, puedes tener un problema cardíaco. Jonathan Maicelo, un deportista destacado que cuenta también con un gimnasio, asegura que el tema de la vida fit va más allá de solo levantar pesas. El detalle es que siempre se empieza de forma relativa, despacio, muy despacio, durante un mes, para que el cuerpo vaya acostumbrando, vaya cogiendo,
ir aumentando el peso, en el tema del cardio, ir aumentando el kilometraje de carrera, ¿no? Paralelo a eso, ¿de qué te sirve hacer 1000 abdominales, ok? Si vas a llegar a tu casa y te mantienes un arroz chaufa con un mostrito. Lo más duro no es el ejercicio, lo más duro es la comida. Terrible lo sucedido, pero siempre hay que tener todos los cuidados respectivos. Tomar todas las precauciones para no volver a ver una escena así. Nunca más. Pues sí, hay que tener mucho cuidado, hay que saber cuál es la resistencia de cada claro. quien, de vez en cuando ir al médico, revisar. A lo mejor estamos forzando el cuerpo más de la cuenta. Tenga mucho cuidado, además. Yo veo gente que dice, voy a entrenar, voy a meter el producto, porque este producto yo he visto, que no sé qué, y a lo mejor no te hace bien. El cuerpo ¿no? es inteligente. Si el cuerpo te pide parar, tienes que parar. Ojalá que usted escuche bien eso. Sí. Señor, ojalá que usted, mucho caso hace ojalá que usted mismo se escuche. Por favor, señor. Sí. Yo sé que todo, porque cómo me educo a mi cuerpo, yo. Sí. Ando bien, activo. Cuide su cuerpo, cuídelo. Es importante usted sí. que hace tanto ejercicio. Hace tanto, no puede vivir sin deporte. Tantas pesas y. Sí. No, no puede vivir sin deporte. Tenga cuidado también con los productos que de vez en cuando. Con la ingesta de. Sí, con la ingesta de, ¿no?